Presupuesto fortalecerá acciones de ICATECH. Toman protesta la corriente crítica del PRI. Gobierno de la República garantiza transparencia. Pone en marcha Manuel Velasco Cuello nueva fiscalía especializada para la atención del delito del abigeato. ¿Qué tal? Bienvenidos a TV Noticias al Momento. Qué gusto saludarlos en este martes 13. Para muchos de mala suerte, para otros de buena suerte. Carlos César, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Ciber. Buenos días a todos. Van con todo, ahora sí, en contra de los robavaca en Chiapas, que por cierto hay muchos en Cintalapa, Jiquipilas, Pijijiapa, Mapastepec y en la región selvática, así en la zona norte. Y sobre todo en aquellas regiones más productivas en materia ganadera. Así que es la primera fiscalía especializada en robo de ganado que se instala a nivel nacional. Esta que inauguró ayer el gobernador Manuel Velasco Cuello. Déjeme decirle también que pues los Jaguares de Chiapas están en preparación. Ayer pasé por ahí por su estadio alterno, su campo alterno. Están listísimos, dicen, para enfrentar al Toluca el próximo domingo. Partido difícil allá en la Bombonera, después de haberle ganado 2-1 al Guadalajara, que el Guadalajara también el domingo recibe a los Pumas de la UNAM. Y el Cruz Azul dejó ir al argentino Mariano Pavone, se va al Vélez Sarsfield de Argentina, regresa a su país, lo cual indica que Roque Santa Cruz pues, se va a convertir en el centro delantero del equipo del Cruz Azul. Así, ojalá tal vez así ganen y lleguen cuando menos a las semifinales. Y déjame decirle otra cosa también, que hoy, checando aquí las redes sociales, hay examen de admisión en el COBACH, en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Es hoy a las 9 de la mañana empezaron la aplicación de los exámenes en los planteles diversos en el estado. La publicación de resultados será el 19 de este mes y a partir de del resultado deberán inscribirse para llevar un curso propedéutico del 20 al 30 de enero a los egresados, o los que, mejor dicho, ingresen al Colegio de Bachilleres de Chiapas. Y hay exámenes en el plantel 10 de Comitán, el 8 de Tapachula, el 6 de Reforma, el 11 de San Cristóbal de las Casas, el 58 en San Cristóbal de las Casas Norte, y los de Tuxtla Gutiérrez, el 1 de Terán, 13 en el Oriente, 33 Poliforum, 35 Norte y 145 Sur. Este 145 Sur está ubicado allá en la Misión. Dice que los interesados, fíjate los requisitos. Los interesados deberán haber egresado de secundaria en los años 2013 o 2014, haber nacido después del 31 de diciembre de 1996. Es lo que pide el Colegio de Bachilleres, así que suerte a los chamacos, ¿no? Que sí, van a buscar la prepa. El COBACH tiene muy buenas, muy buenos catedráticos, La verdad sí, y eso pues le ayuda de mucho. Bueno, la prepa 1 también tiene lo suyo, sí, ¿no? Ya tiene su tradición en ese aspecto. No hay que restar de mérito a las instituciones públicas de antaño que tienen lo suyo. También son buenas las preparatorias, sí, públicas, el COBACH es público, pero pues algunos que ya no alcanzan a pasar el examen o a sacar ficha, pues se van a escuelas privadas. A escuelas privadas, pero esta es una oportunidad sobre todo para los alumnos que en el ciclo escolar que se hace prácticamente lo oficial, donde concluyen su secundaria en este caso, pues no lograron quedar en ese periodo para el semestre anterior, entonces esta es la oportunidad para que no pierdan. Se han nacido 2013 y 2014. 2014, exactamente. Perfecto. Ahí está. Bueno, y pues vamos a más información. Pues el día de ayer ocurrió un sismo, ya se lo dimos a conocer por la emisión del día de ayer, que fue de 5.5 allá en Pijijiapan. Al respecto de esto, Protección Civil reporta saldo blanco ante este sismo. Tras el sismo registrado en Chiapas la madrugada de este lunes y derivado de la activación de los protocolos de actuación, monitoreo y vigilancia, no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, por lo que se determinó saldo blanco, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado. Y es que este movimiento telúrico de mediana intensidad, que se registró a la 1.57 horas con una magnitud de 5.5 grados en la escala de Richter y cuyo epicentro se localizó a 40 kilómetros del suroeste del municipio de Pijijiapan, sacudió nuevamente a la entidad, ya que hace poco más de una semana otro sismo ocurrió con una intensidad de 4.3 grados.
En este sentido, Andrea Rojas Vértiz, encargada del Departamento de Monitoreo Sismológico de la Dependencia Estatal, señaló que este evento sísmico se percibió en prácticamente todo el territorio chiapaneco, sintiéndose con mayor intensidad en 5 de las 15 regiones del estado, que fueron Istmo Costa, Soconusco, Vallesoque, Metropolitana y Altos. La funcionaria estatal reveló que el epicentro se localizó en la corteza oceánica, es decir, en el fondo del mar, por lo que no representó un riesgo mayor en las localidades derivado de las ondas sísmicas, al tiempo de aclarar que tampoco hubo vulnerabilidad por la presencia de algún posible tsunami. Por otra parte, Luis Manuel García Moreno, titular de la Secretaría Estatal de Protección Civil, destacó que momentos después del movimiento telúrico se activaron las unidades municipales y regionales de Protección Civil, así como los comités de prevención y participación ciudadana de las zonas antes mencionadas, mismas que realizaron un monitoreo preliminar y se mantienen realizando el levantamiento de la información correspondiente para evitar contingencias derivadas del fenómeno. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Mire usted, todo esto que ha pasado en las redes sociales, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, en coordinación con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, localizó a la joven Pamela Suset Vázquez Sánchez. De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría de Justicia del Estado, la menor fue reportada como desaparecida el pasado 17 de noviembre en el municipio de Palenque, Chiapas. Indicó que según las investigaciones, la joven de 16 años de edad decidió salir de su domicilio luego de que su madre se opusiera a una relación de noviazgo. Ante ello, viajó junto a su novio a la Ciudad de México, donde este domingo fue ubicada en un domicilio de la delegación Cuajimalpa. La corporación señaló que actualmente la menor ya se encuentra en el estado con sus familiares. Y quién sabe cómo le vaya a ir al noviecito, pues porque es menor de edad, finalmente lo encontraron. Mire usted, las mamás se oponen precisamente al noviazgo de estos jóvenes, de estos chamaquitos, y resulta que se va con el novio al DF, hasta allá lo fueron a encontrar, y ahora la chamaca ya está con sus familiares, pero quién sabe cómo le vaya a ir al novio, precisamente por esta situación de ser menor de edad. Vamos a otra información, necesarios estudios geológicos en Chiapas. Durante el inicio del año 2015 se han registrado los primeros sismos de importante intensidad en el territorio chiapaneco, el último la madrugada del 12 de enero con epicentro en el municipio de Pijijiapan, fenómenos que para el ingeniero en geofísica Marco Antonio Penagos Villar son necesarios realizar los estudios que determinen la situación geológica en Chiapas. El especialista en la materia informó que el reciente sismo tuvo para el Servicio Sismológico de Estados Unidos una magnitud de 5.4 y para el Servicio Sismológico Nacional alcanzó una intensidad de 5.5 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 82 kilómetros. Señaló que en el transcurso de la noche del domingo 11 de enero se generaron dos sismos más, ambos en Pinotepa Nacional, Oaxaca, con magnitudes de 4.8 y 4.2 respectivamente, con epicentros a 2 y 5 kilómetros de profundidad. Subrayó que de forma inusual también tembló en una zona asísmica. Fue un sismo de 4.2 grados en el estado de Quintana Roo, de acuerdo a los datos de coordenadas proporcionadas por el Servicio Sismológico Nacional, teniendo como epicentro Playa del Carmen. Por lo anterior, consideró inaplazable realizar los estudios que determinen la situación particular de Chiapas, ubicada sobre tres placas tectónicas, de tal modo que cada municipio pueda desarrollar su atlas de riesgo o peligros para conocer no solo el riesgo por sismos, sino también los diversos fenómenos perturbadores de origen geológico que inciden en él. Para TV Noticias, el Momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Y en temas forestales, anuncian mejoras en componentes de apoyo. Informó la Comisión Nacional Forestal a través de la Gerencia Estatal en Chiapas que con base en las reglas de operación 2015 se simplificará, modernizará y dará mayor impulso a los proyectos de componentes de apoyo. La prioridad para este 2015 es la simplificación y modernización en cuatro ejes principales de acción: la simplificación de las áreas de oportunidad, las convocatorias nacionales, regionales y estatales, la focalización y áreas prioritarias y el menú de componentes y modalidades de apoyo. Con ello se buscará promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, mantener e incrementar la provisión de servicios ambientales a la sociedad, reactivar la economía del sector forestal y mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas forestales, así como la reducción de la emisión de carbono generadas por la deforestación y la degradación forestal. Para TVO Noticia El Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Miren, yo no sé para qué, pero Protección Civil hace estos simulacros por sismos cuando en la Torre Chiapas la salida de emergencia está con llaves. Entonces, cuando venga a pasar el temblor, yo creo que ya la gente, pues, ¿para qué sale? La verdad, entonces yo creo que, aunque no está de mal, ¿verdad? No sé,
No sé, digo, si eso es un simulacro, el día del simulacro está abierto todo, pues, todas las instalaciones. Porque es un simulacro, para quedar bien con el gobernador, ¿no? Pero el día del sismo, el día, exactamente. Tienen llave todas las puertas. Entonces, ¿cómo lo abres? ¿Cómo sales corriendo por el área de emergencia? O sea, digo, pero bueno, mejor que pasen en la madrugada, ¿no? Porque estás en tu casa. Estás durmiendo, no lo sientes. Sí. Y te vuelves a dormir. Porque no pasa nada. Han salido mujeres afectadas de crisis del tobillo y de crisis nerviosa en la Torre Chiapas, precisamente por eso. O sea, están jala la puerta y tiene llave por fuera, entonces, ¿cómo sales? Digo, no abren nada más para el día del simulacro y para que el gobernador vea que les va a salir muy bonito, ¿no? el evento, pero a la hora de la hora quisiera que estuvieran ahí los de Protección Civil a la hora del temblor. Y no solo de sismos, ¿qué tal? Imagínate un incendio dentro de la Torre Chiapas también. Y que ya han ocurrido situaciones así en antros, en bares, por esta situación. Bueno, y les voy a decir una cosa, ¿eh? Conocidos que trabajan en la Torre Chiapas, ¿cómo les molesta que hagan estos simulacros? Dicen, tenemos mucha chamba y nos hacen bajar. Incluso en el simulacro ha habido mujeres que se han afectado el tobillo por esas zapatillas altas que usan y todo el rollo. Uno que otro desesperado caballero también que le tiene miedo a los temblores y se le echó la raya pensando que es cierto. No, pero bueno, dice, el Sistema Estatal de Protección Civil informó que se prepara la realización del simulacro estatal 2015 a efectuarse el próximo 20 de marzo a las 12 horas. Lo bueno es que todavía falta un mes. Sí, con la participación de instituciones educativas, hospitales, dependencias gubernamentales y empresas privadas. El simulacro se realizará bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.9, con el propósito de evaluar y verificar la capacidad de respuesta de la población chiapaneca ante este tipo de fenómenos naturales. ¿No será que ya los estudios nos dicen que puede haber uno de 7.9? ¿Será? Dicen que no se pueden predecir los sismos. Pero ¿no? Los geólogos, los investigadores, sí, algo saben. Conocen los movimientos tectónicos. Digo, ya le están subiendo a magnitud de 7.9, ¿no? Las placas, exactamente. Bueno, dice, este ejercicio, tal como se ha realizado los dos últimos años en la entidad, permite a cada dependencia perteneciente al Sistema Estatal de Protección Civil comprobar que sus planes y programas de respuesta ante desastres, así como los procedimientos de protección civil diseñados para atender estas contingencias, se cumplan en tiempo y forma. En 2014, de los 7.397 eventos sísmicos registrados en México, 2.505 tuvieron epicentro en la entidad chiapaneca, lo que representa el 34% de la actividad sísmica del país. Sí, el 34%. Híjole. ¿Qué les puedo decir? Sí, después de lo ocurrido del día de ayer, sí, por la madrugada. ¿Y por qué en vez de hacer simulacros no hacen también una investigación en antros y en bares, cantinas, restaurantes y de esas cosas? Para ver las condiciones económicas de seguridad. Que no tienen salida de emergencia. Sí, eso sí deberían decir. Y que no tienen los más mínimos cuidados en materia de protección civil. O sea, estás comiendo ahí una fondita rico porque son comidas caseras y al lado está el cilindro de gas. Sí. ¿No? Entonces, o las sillas están muy amontonadas y en el momento de caos, ¿cómo sabes? ¿Sí? Además, ni existe un patio para decir voy a irme al monte por cualquier cosa. Eso sí sería eso bueno sí. Que hiciera Protección Civil del Estado y de los municipios, ¿no? Sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, que existe una gran cantidad de locales dedicados a la venta de cocina y comida económica, ¿no? Sí. Y algunos también unos antros que muy pegaditos, muy cerrados y para dónde sales corriendo. Las puertas de emergencia están o no hay puertas de emergencia. Exacto. Y sería bueno también clausurarlas. Ahí sí. Una cosa es el negocio de que me dejas una lanita porque yo te permito que vendas, y otra cosa es la seguridad ciudadana, pues, sí, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahí está este asunto de Protección Civil, así que nos van a hacer otro simulacro. El próximo, lo bueno, le digo, es que es el próximo todavía. 20 de marzo, que es viernes, ¿no? Ah, bueno, tú te lo sabes porque tienes presente la fecha de tu cumpleaños. El 18 de marzo, miércoles, es mi cumpleaños, entonces dos días después. Sí, también empiezan 20, a hacer ahí, ¿no? Para el regalo. Así que, es cuando menos un casco es de Protección Civil. Por, mínimo. ¿No? Para amortiguar los golpes, cualquier golpe, cualquier, ¿no? Cosa. Sobre todo el día de la pachanga. Sí. Bueno, vamos a otra información. Ayuntamiento no se responsabiliza del delito ambiental de Proactiva. Pues, ¿cómo si lo protege? Vamos a ver la nota. En el caso Proactiva, las autoridades ambientales federales y estatales son las que tendrán que determinar el daño, el impacto ambiental y las sanciones correspondientes sobre el tiradero a cielo abierto que ha generado daños al río Lacandón del predio San Martín Mujular
ya que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez únicamente dio la concesión a la empresa recolectora para la prestación del servicio, puntualizó el presidente municipal Samuel Toledo Córdoba Toledo. En entrevista, el alcalde capitalino señaló que si bien se ha comprobado por medios locales y nacionales que la empresa proactiva ha provocado daños ambientales severos en un predio donde se estableció un tiradero, el ayuntamiento que encabeza está en la mejor disposición de apoyar y brindar información a las autoridades correspondientes, esto con el objetivo de evitar mayores afectaciones al medio ambiente. En este sentido, manifestó que en repetidas ocasiones diversas autoridades municipales, acompañadas por especialistas federales y estatales, han acudido a este lugar para verificar que la empresa ha cumplimentado en tiempo y forma con lo establecido en el contrato de concesión. Sin embargo, aseveró que el ayuntamiento no se hace totalmente responsable de lo que la empresa proactiva realice, ya que por ello existe un contrato donde se establecen las cláusulas por las que fue contratada. Finalmente, Córdoba Toledo aseguró que en caso de ser requerido, aportará las pruebas y girará las instrucciones a las secretarías municipales que sean necesarias para que se realicen los estudios correspondientes que determinen la culpabilidad de la empresa proactiva en un delito ambiental. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Todavía lo van a ver. Y que la dependencia que le corresponde, que sí ya tiene como 3 años que vienen denunciando los excesos, los abusos, los daños a la ecología, a los recursos naturales que viene realizando Proactiva. Digo, es una empresa que trajo Juan Sabines, pues, de cómo fue el negocio y en la administración de Jaime Valls, que era el que mandaba en el ayuntamiento, en la administración de Yacir, el gobernador y su gente más cercana, la bola de rateros que vinieron a robar a Chiapas, a saquearlo, eran los que mandaban al ayuntamiento desde el gobierno del estado. Sí. El presidente municipal estaba de adorno, nada más, y así es lo que le ordenaban. Entonces, digo, ¿por qué siguen protegiendo a Proactiva? Hubo la persecución en contra del ingeniero Héctor Montesinos Cano, que es el que hizo la denuncia precisamente porque se apropiaron de un paso de servidumbre de su propiedad, es decir, se metía Proactiva a tirar todos los desechos y le valió, ¿eh? Por la protección del gobierno del estado y de las autoridades municipales. Bueno, si ya tiene más de 3 años, 4 años este asunto, creo que es más, como 5 años. Ya casi, sí. Digo, el ayuntamiento dice, vamos a investigar. ¿Cómo vamos a investigar tardado. Si está la luz pública? Sí, ya han venido están ambientalistas a cerciorarse y han calificado de efectivamente de que sí existe daño ecológico y por lo mismo está es procedente que a esta empresa se le castigue, se le sancione, y al contrario, acusó al ingeniero Montesinos Cano, a Héctor, lo acusó de daños morales. Le está cobrando 590 y tantos millones de pesos por daños morales. Bueno, si eso cree que vale su moralidad de esta empresa, ¿cuánto vale el entorno ecológico que ha sido afectado por la empresa? ¿Qué nos están haciendo, echándose la bolita entre ellos? La verdad es que lo que urge es simple y sencillamente que se castigue esta empresa. Digo, porque si estamos en un gobierno ecológico y todavía le van a permitir que dañe la ecología, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Se le puede revocar la concesión de se le puede revocar? Por daños ambientales se le revoca la... Y sería bueno que se la revocaran, ¿eh? Es pésimo el servicio de... De recolección en la ciudad, sí, también. De recolección de basuras. Se supone, insisto, en el oriente, por donde vivo, se supone que iba a tener un horario nocturno, ¿no? Llegan a la hora que sea su regalada gana, llegan a las 7, llegan a las 9, llegan a las 11, llegan a las 3, a la hora que quieran. Sí, no hay entonces, control de horario. No hay ningún control. Digo, si la empresa está provocando un daño ecológico, que a todas luces ya ha sido comprobado por especialistas en el tema, si la empresa hace mal servicio, ¿para qué diablos lo tenemos, hombre? ¿Para qué se le paga una millonada de pesos? Mejor lo que se le está pagando a la empresa, que sea utilizado para comprar vehículos nuevos, y que el ayuntamiento nuevamente se haga cargo, sí, ¿no? Y que haya un responsable, ahora sí, responsable, que se haga cargo de que sea eficiente el servicio de recolección de basura, ¿no? Sí. Y creo que era un poquito mejor cuando lo tenía el ayuntamiento que ahora que lo tiene esta empresa. Lo importante es que se le castigue con todo el peso de la ley a Proactiva para que deje de estar dañando la ecología y el medio ambiente, y ya que a la tiznada con su, sí, con su concesión, que fue un negocio redondo de Juan Sabines en aquel entonces, y no da un paso sin Huarache, ¿eh? Todo lo que venía era negocio. Cuando estaban los panistas, pero también tienen lo suyo los panistas, digo. Dentro sí, de lo la peor, recolección, ¿no?, de basura, sí. El servicio. Dentro de todo lo malo dentro que tenían los panistas, era muy buena la recolección. Incluso pusieron pues aquellos, ¿cómo se llama? Los
Para poner la basura en su lugar, dijera que los contenedores que pusieron por toda la avenida central, sí. ¿No? Ahora no encuentras ni uno. Y todo el mundo, somos muy cochinos, es la realidad, somos muy cochinos, muy dejados. Y si así es usted en la calle, ¿cómo será en su casa, hombre? La verdad, andan comiendo cualquier cosa y al piso, hombre. ¿No? Y todo eso, cuando llueve, se va a las alcantarillas. Las alcantarillas se tapan y vienen las inundaciones. Después están llorando y quejándose que la autoridad no hace nada, cuando nosotros mismos como ciudadanos no hacemos nada, ¿sí?, de depositar la basura en su lugar, ¿no? Sí. Y no solo en cuestión de basura. Y la autoridad también tiene la obligación de poner los depósitos para echar la basura, como habían en un tiempo en la avenida central, sobre todo en el centro de la ciudad, que hay mucho movimiento, ¿no? Digo, te puedes aguantar 3-4 cuadras para llevar el por ejemplo, algunos el palito ese del elote. Pero sí, hombre, yo creo que a veces hay gente que tiene al lado el bote de la basura. Los papelitos esos del chocolate, sí, por ejemplo, también. Cosas por el estilo. El chicle que dicen que pasa mucho tiempo para que se degrade. Sí, las colillas, cigarro, cosas por el estilo, ¿no? No tenemos cultura. Si no tenemos cultura, bien, no tenemos cultura de la limpieza, ¿sí? Y sobre todo la autoridad no obliga, existe el bando de policía y buen gobierno que no lo aplica, y lo podría aplicar, el que tire la basura, a ver, vas a recogerlo, vas a poner y vas a pagar tu multa, sí. Simple y sencillamente. Y vas a ver si no nos ponemos abusados. Si cuando se trata de otras cuestiones y sabes que te van a aplicar la ley, ahí sí vas corriendo, ¿no? Andas pero derechito. Y cosas tan simples, pero tan importantes como es el depositar la basura en su lugar, no lo hacemos. Sí. ¿Sí? Y si no lo hacemos nosotros, como no hay cultura, menos que lo haga proactiva. ¿Sí? Se ponen como pretexto. Es que mire, jefe, somos dos y dos no nos vamos a abasto. No, y el chofer no, él está leyendo su revista pornográfica en el volante, mientras aquí están haciendo lo que pueden. Y antes, insisto, andaba una escobita en la cual recogía la basura, que también sería importante que se le aplicara una multa a los pepenadores, ¿eh? Van, rompen las bolsas para sacar el PEP y lo que encuentren para llevarlo y vender alambres y todo ese tipo de cosas, y ahí te dejan las bolsas tiradas, abiertas, llegan los perros, y igual, hace su desastre, y hay mucho perro callejero. Digo, por cuestiones de ecología y por respeto a la fauna, dicen, por favor no los maten a los perritos. Debería haber un control. Debería haber un control para aquellos que tengan mascota. Yo no sé, hacer un estudio socioeconómico para ver si lo pueden mantener o sostener o qué pasa, pero ya el perro ya envejeció, lo tiran a la calle. ¿Sí? A ver que cuando envejezcas tú que te tiren a la calle. Digo, también me imagino que los animales, bueno, sí tienen su corazoncito los animales, ¿no? Claro. Pero digo, debe haber un cuidado especial. Y de parte de la autoridad, alguna manera, de cuando ya estén viejos, que ya estén enfermos, que ya pues van a morir, pues buscar una alternativa. Ahí los llegan a tirar a la esquina donde va a pasar el camión de la basura. Y si el camión de la basura pasa a las 3 de la tarde y tú saliste a tirar a tu perro muerto un día antes, pues al mediodía ya pesta. Y se vuelve una pestilencia ahí en los alrededores. Y si le agregamos a esto, que son tan abusivos, prepotentes e ignorantes los conductores de los camiones de la basura, te atraviesan el carro a media calle y ya estás esperando 10, 15, 20 minutos hasta que el señor se le ocurra terminar de hacer su chamba. Y todavía si le tocas claxon, ahí sí, agarran la escobita y se ponen a barrer y te lo hacen adrede, pues, no porque sean muy eficientes. Pero hay muchas cosas que si la autoridad no aplica la ley van a seguir iguales y van a seguir peores. Mucho cuidado, señores. Autoridades municipales, llega el momento en que esta falta de aplicación del Estado de Derecho las rebasa, y miren, ahí está Iguala Guerrero, por ejemplo. Y a propósito de calles bonitas del centro que parecen para andar en bicicleta, porque pues, están muy reducidas, precisamente por la corrupción de Juan Sabines y Yesir Vázquez, esta fotografía ahorita que venía yo hace, ¿qué será?, ya media hora, que venía al estudio. Es el semáforo de la Cuarta Poniente y Avenida Central, aquí nomás a la vueltecita. Este tipo de la camioneta venía precisamente adelante de mí. Desde 4 o 5 cuadras atrás viene jugando con el celular. Llega
al semáforo, el colectivo está, casi no se puede desarrollar el vehículo, tomar bien las fotos. El colectivo está esperando el semáforo, que se ponga en verde. Bueno, este tipo viene jugando con el celular y le pega por detrás al colectivo. Se baja un mastodonte del colectivo, que el chavo se ve que está joven, ¿eh? Al tener unos 23 años, el chofer del colectivo, pero es gordo y alto, como casi de 2 metros. Se baja y el de la camioneta es chiquitillo. Entonces empiezan a discutir, ¿no? Y el semáforo ya en verde. Y todo el mundo, atrás de mí un taxista y otros colectiveros, empiezan a tocar claxon. Y pues me tuve que bajar, le dije al del colectivo, oye, vamos a pasar, que te dé la licencia o algún documento del vehículo, se estacionan más adelante y se arreglan, o si no llaman a tránsito, pero déjennos pasar a nosotros, ¿no? Y bueno, ¿dónde el chavo, de los pocos que te encuentras, tiene razón el señor. Entonces le quitó la licencia y se pusieron ahí al lado de la tienda, esa tienda grandota que está por ahí al lado, por ahí se desviaron y ya pudimos pasar. Pero insisto, esto se suscita precisamente por el celular. Sí. Y no entiende la gente y sigue utilizando el celular. Se supone que con el nuevo reglamento de tránsito iban a multar parejo al que utilizara el celular, pero no conocemos ya este reglamento, no sabemos, ¿no? Y el secretario de Seguridad Pública Municipal dijo, Moy Grajales dijo que no han subido las tarifas de las multas. Pero alguien debe tener a cuota a los agentes, como que andan como perros, sabuesos ahí, detrás del que se deje, ¿no? Porque, digo, mi compañero Amir incluso lo dijo el otro día, de que andaban a todo mundo pasándole la báscula, y esto fue lo que pasó, fíjate. Como dijera el poeta de Ciudad Juárez, pero qué necesidad, ¿no? Por andar jugando con el celular, le pega al colectivo para detrás, afecta al conductor del colectivo que lleva una ruta, lleva un horario, y nos afecta a nosotros todos los que están atrás, en esta calle. ¿Y dónde pasas? No hay forma de pasar. Ahí nos quedamos más o menos como 10 minutos, ¿no? Esperando la discusión. La verdad que si se iban a los golpes, que no hay necesidad, porque primero está el diálogo y la concertación, tenía un 90% de ventaja el colectivero, ¿no? Porque es como de 2 metros el tipo, ¿no? Pero jovenzón. No, y di que fue de temprano, que no se ha estresado. No andaba estresado todavía. Sí, con la presión del sol, entonces. Bueno, esas son las cosas que suceden en Tuxtla Gutiérrez, insisto. Hay muchas cuestiones en donde la autoridad no aplica la ley, ¿sí? Y todo el mundo hace lo que le da su regalada gana, y por eso suceden ese tipo de cosas. Si el reglamento de tránsito ya estuviera, además yo hubiera parado, yo tengo los teléfonos de los agentes de tránsito, el secretario, hoy le hablo. Cuando hay accidente, le marco. ¿Sabes qué? Hay un accidente, manden una patrulla porque están afectando el tráfico. Sí. Y mira, por las circunstancias que tenga, el que te pega por atrás, de acuerdo al reglamento, es responsable. ¿Por qué? Porque hay un límite entre vehículo y vehículo para una distancia. ¿Tres metros? 3 metros. Bueno, una distancia de 3 metros. Imagínate. No, pues aquí van a sí, van pegaditos. 5 centímetros. Sí. O sea, y ahí van frenando por no medir su distancia. Y si tú dejas tu distancia, yo hasta ahorita estoy sabiendo, yo le calculo la distancia, ¿no? Uh-huh. O sea, depende de la velocidad que vayas y cómo vas a poder frenar. Le calculo la distancia, pero yo estoy sabiendo hasta ahorita que son 3 metros. Sí, pero como vienen frenando y arrancando, y si dejas tus 3 metros, se mete un taxista o se mete un colectivero. ¿Sí? O sea, no respetan ni a la más vieja de su casa. Cierto. Digo, ¿pero por qué no lo respetan? Porque la autoridad no aplica el reglamento. No aplica la ley. Los agentes de tránsito no les interesa aplicar la ley, a ellos les interesa cuánto van a sacar. Sí. Y te dicen, de acuerdo al artículo tanto, usted cometió esto, ta, 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 y son, mire, aquí nos arreglamos. Y, ¿no? No, muchos no utilizan las direccionales, ¿eh? Y dan vuelta a lo bestia, dan vuelta, y la verdad hay tanta bestia manejando en la ciudad, y hay tanto del servicio público como particulares, que dan vuelta por donde sea su regalada gana, sin respetar el reglamento y sin respetar la señalización, ¿eh? Sí. Se mete donde sea su regalada gana. Bueno, ayer que fuimos a comer los tacos a Costilla de Javier, que pagó su apuesta. Pagó la apuesta. ¿Viste la señora esa que se quería meter ahí en sentido contrario? Sí, es cierto. Una camioneta y otros se metieron en sentido contrario. Ahí estaba estacionado en la taquería en sentido contrario y agarró hacia arriba en sentido contrario. Digo,
¿En qué país vivimos? Hay que usar un poquito la lógica, ¿no? Digo, o sea, viene uno de esos que nos faltan, hecho la raya, da vuelta y se topa de frente, ya se dieron. ¿Todo por qué? Por no tener precaución y por no respetar precisamente el derecho de paso, el derecho de circulación, sentido contrario, hombre. Y no supimos, ¿verdad?, de a qué dependencia eran, pero como que eran funcionarios públicos. Porque hablaban del tema. Hablaban de cuestiones jurídicas y algo estaba muy chismoso nosotros. Ahí muy fuerte. Y se subieron a su... O sea, no sé si, la verdad no sé si eran de la Procuraduría o de alguna institución, en algún área jurídica donde trabajen, pero los... Digo, trae un camionetón de esos, marca Diablo, y una chica con uniforme, pero no alcanzamos a ver de qué dependencia, sino ahorita los balconeamos, ¿no? Oye, ¿de qué privilegio gozas de que trabajes en una institución pública como para meterte en sentido contrario? Al contrario, eres autoridad y estás obligado a poner el ejemplo, ¿no? Y respetar las leyes. Sí. Pero bueno, aquí en esta ciudad vivimos, aquí nos tocó vivir. Eso me decide que para prevenir, combatir y erradicar la enfermedad de Chagas, yo pensé que ya había terminado esto, ¿no? El diputado José Angelino Cama, dice Mena Camales. Mena, de Nueva Alianza, propuso que la Secretaría de Salud realice campañas de prevención, fumigación del vector transmisor, atención de temprana del padecimiento y garantice el abasto de medicamentos en los centros de salud donde hay mayor incidencia. La transmisión se da principalmente en zonas rurales donde existen precarias condiciones socioeconómicas, mientras el vector convive con los seres humanos, aqueja a la población más pobre de estados como Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Yo no sabía que había pobres en Jalisco, ¿eh? Ay, creí que ibas a decir que en Chiapas. En Veracruz y Tabasco. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero, sí. Dice, al respecto, la Secretaría de Salud de Chiapas señala que algunos de los municipios más afectados en el estado son Palenque, Ocosingo, Chilón, Tila, Tumbalao, Salto de Agua. Aunque también hay varios casos reportados en San Juan Cancún, Altamirano, Citalá o Panteló. En los últimos 8 años, la Secretaría de Salud de Chiapas reportó 233 casos positivos de Chagas con base en datos de la Facultad de Medicina de la UNAM, muy por debajo de los 846 registrados en Veracruz durante el mismo periodo. Los síntomas más comunes de la enfermedad son fatiga, fiebre, vientre hinchado y miocardiopatías o inflamación del corazón. ¿Caray? O sea, sí es en serio, ¿eh? Sí. En los niños aparece una inflamación en los párpados y en la etapa avanzada de este mal se presentan alteraciones de colon, esófago y corazón y puede llegar a ocasionar muerte súbita. Así que hay enfermedades de Chaga. Y dice, bueno, este diputado no es de aquí. Bueno, es diputado federal. Sí, por eso toca el tema. Así que la enfermedad de Chagas no es cualquier cosa. Como todas las enfermedades, hay que cuidarlas y sobre todo... Pues que las autoridades de salud hagan su chamba, ¿no? Sí, para erradicar. Por cierto, ya escuché el promocional que nos comentabas ayer de Nueva Alianza. Está bonito, ¿no? Sí, que al final como que, cierra, ¿color ¿no? qué es? Es turquesa, dice. Color turquesa. Pero, digo, yo no sé por qué las autoridades, Es una expresión muy mexicana, ¿no? También. Pero aquí le llamamos... Pero, sí, claro, eso... O sea, si decimos a chaleco, esa fuerza, ¿no? Pero si decimos a... Ya es una expresión bastante grosera. Y esta publicidad de Nueva Alianza, como hay otra del PRD, ¿no? Que se va en contra de Joaquín López Dóriga, de otros políticos de otros partidos. Digo. ¿Sabes qué es lo bonito de este año electoral? Que no, hombre, se desenmascaran todos, ¿eh? Sí, la todos autoridad electoral todos. También debería poner algún sacan la pobreza intelectual para elaborar sus promocionales políticos para tratar de ganarle clientela a los contrarios, ¿no? Sí. Y todos andan en las mismas condiciones, ¿eh? Todos. La verdad, no se hay ve la desesperación. No hay ni de dónde cortar. Lo que sí se le está poniendo difícil, por cierto, es el PRD en Guerrero, ¿no? Sí. Armando Ríos Peter dice, yo no voy. No va. No voy al proceso interno. Y aunque las el sondeo de opinión lo tiene arriba, ¿eh? Sí. Muy por arriba de los demás aspirantes, dice, no voy porque yo quiero ser solución, no parte del problema. Y me manda Jesús Ortega, a que yo me ponga de acuerdo con el exgobernador al que corrieron por la desaparición de los 43 estudiantes, y dice que yo me ponga de acuerdo con él, que porque él es un factor importante por el control político que tiene, el cacicazgo que tiene Aguirre Rivero en Guerrero. Y dice, oye,
pues cómo me voy a poner de acuerdo con gente que es parte del problema, no de la solución. Y ese señor, el exgobernador, está en la cárcel. Él está libre gracias a las componendas políticas del PRD y del sistema político nacional. ¿Por qué le debería estar en la cárcel? Por, simple y sencillamente, por omisión en su responsabilidad de mantener la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad del Estado, debería estar en la cárcel, no cumplió. Y, ¿sabes qué? Mejor, vamos a negociar, no, a ver, vente PRD, no lo vamos a meter a la cárcel, pero busquemos a ver a quién, ¿no? Sí. Entonces dice Armando Ríos Peter, y hace bien, es un joven político que ya su esposa andaba trabajando ya con la... Tiene mucha presencia este chavo ahí en las partes de rurales de Guerrero, con la gente pobre, tiene mucha penetración, porque llega en campaña, se pone a bailar ahí con las señoras, sí. Y ese tipo de cosas le gusta a la gente, ¿no? Que el político sea serio, sea bonachón, ¿no? Y agarre parejo ahí con el pueblo. Pero dice, yo quiero ser la solución de mi Estado, pero no voy a ir a negociar con quienes son parte del problema. Es un problema de la Federación y del propio partido, de los partidos políticos, ¿sí? ¿Y cómo va a ir a negociar él con el que tuvo la responsabilidad prácticamente, parte, por no ser su chamba, de lo que sucedió en Ayotzinapa con los 43 desaparecidos? Así que dice, ¿sabes qué? No voy. Oye, le preguntaban hoy en la mañana, pero ¿vas por otro partido? No, con ninguno. ¿Temes por tu vida? No. Sí, yo hice campaña para diputado local, para diputado federal, para senador y ahora para gobernador, ya estoy iniciando la campaña, pero si me voy a poner de acuerdo con los políticos que son los responsables de lo que está pasando en mi estado, pues ¿a dónde vamos a parar? Sí. ¿No? Así que mejor no voy, dice, pues tal vez posteriormente, en otro tiempo, si hay posibilidades, pero ahorita lo que se requiere es la solución de la problemática del estado. Mira lo que hicieron ayer. Sí, los alumnos, o sea, hombre, contra el ejército. ¿No? Contra el ejército, contra la marina. Que por lo menos se entiende, ¿no? Oye, que, no, que busque, oye, pero retando, no, retando al ejército. Exactamente. Digo, va a salir un loco ahí, sí. Les va a disparar y ya se le armó el problema, sí, sí, al presidente de la República. Y no dudes que por ahí vaya la situación. Sí. Porque estos alumnos están involucrados con la guerrilla, sí, con gente de izquierda que lo que busca es la desestabilización del país y pues a ver si en esa marejada pescan algo, ¿no? Entonces, yo creo que se está pasando de lanza la acción de esta gente utilizando la desaparición de los 43 estudiantes, porque además el gobierno del estado, el actual gobernador, interino sustituto, tiene la obligación también de buscar la manera con todos los sectores de la sociedad guerrerense de buscar la paz, de buscar la unidad y conjuntamente con el gobierno federal buscar la manera de decirle a los 43 padres de familia, oye, aquí están tus hijos, ¿no? En las condiciones en que estén, sí, pero solucionar el problema. Ya, mientras claro, no sepas de un pariente si vive o muere, o sea, tú estás en la zozobra, estás viendo, bueno, ¿dónde están, pues? Sí. ¿Por qué los llevaron? ¿Cuál era la situación? Y mira, apenas acaban de consignar y declarar auto de formal prisión a la esposa del expresidente municipal de Iguala y no lo involucran por el asunto de los 43, sino por lavado de dinero. Situaciones. O sea, como que ya hay también hay una cierta desconfianza ciudadana de las autoridades judiciales. No, oye, si la detención fue precisamente por eso, o por estar presuntamente involucrado con el narcotráfico, y ahora me sale con que hay evasión fiscal. Uh-huh. Entonces digo, este país lo que requiere es que la ciudadanía tenga confianza en sus autoridades de justicia, en sus autoridades administrativas, pero si éstas no dan viso de hacer las cosas con responsabilidad y profesionalismo, pues la desconfianza sigue creciendo y se permite que haya este tipo de cuestiones de desestabilización, como también lo hubo ya en Michoacán. Mira, Michoacán se están agarrando balazos en la plena cara del comisionado gubernamental y él dice que las cosas van bien. O sea, solo un ciego no quiere ver la realidad. Yo creo que existe, es tiempo de que las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan su parte, las autoridades federales, las autoridades estatales y los partidos políticos. En Guerrero, por lo pronto, el INE dice que parece que no va a haber elecciones, se van a posponer para una mayor ocasión. Entonces, ¿qué van a hacer? Se vence el periodo de los alcaldes, se vence el periodo del gobernador, tenemos que van a poner otro interino, ¿no? O van a renovar la licencia, no sé qué día la constitución de Guerrero, le van a ampliar el mandato al actual gobernador,
que hay formatos de interino, de provisional, de encargado, y entonces se rollan las constituciones, pero los presidentes municipales no pueden ir más de 3 años, ni los diputados locales, ni los diputados federales, se termina el periodo y punto. Pero entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Allá en el, y lo mismo andan pidiendo en Michoacán, y lo mismo quieren en Chiapas los maestros disque democráticos, esos que pegan con la izquierda y cobran con la derecha. ¿Quieren que también se suspendan las elecciones en Chiapas? ¿Y en Chiapas por qué? No, o sea, como que algo andan fumando, no hay esas tantas hierbitas ahí donde andan en las escuelas rurales, quién sabe qué, en qué rollo anden, pero sí están en la misma línea de los maestros de Oaxaca, de Michoacán, de Morelos y de Guerrero, O sea, metidos con sus rollos, más que trabajar por la educación, metidos en rollos, en grillas políticas y eso, y grillas baratas, ¿sí? Hay el propósito de un paro el día 19 aquí en el estado, tomar las vías de comunicación, las instancias de los destacamentos y regiones, zonas militares de acá, la Secretaría de Educación, un plantón en el Parque Central, pero me imagino que los responsables de la política interna del estado ya están dialogando para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Digo, ¿qué culpa tiene la ciudadanía de los intereses de una minoría? Cuando un gobierno no aplica el Estado de Derecho, se le voltea la cosa, ¿eh? Sí. Y una minoría no puede estar encima de una mayoría, ni puede afectar los derechos de terceros, ni el desarrollo del Estado. Así que ojalá pues se aplique el Estado de Derecho, porque ya estuvo usado de darles tanta mangancha a estos tipos que únicamente les gusta estar desestabilizando y afectando el desarrollo de los estados, sobre todo estados como Chiapas, que se requiere maestros de tiempo completo en las escuelas, sobre todo en las escuelas rurales, donde está la gente que se requiere de preparación para mejorar sus condiciones de vida, que a la vez mejora la situación de la entidad, sin descartar, claro, de los de las cabeceras municipales también, que tienen derecho a una educación que así lo establece la Constitución General de la República, ¿no? Pero bueno. Ahí está todo ese análisis. Ya ve por qué siempre en los bloques los invito a que nos vean en punta de la zona, porque su opinión es claro, un análisis muy bueno. Claro, hay gente que no estará de acuerdo conmigo. Y la verdad, no me importa, porque yo no hago periodismo para que todos estén de acuerdo conmigo, si no, no tendría... no tendría caso. Sí. Digo, yo no entiendo, y lo veo en las redes sociales, y lo veo en las columnas políticas de los periódicos, cómo hay compañeros periodistas que son funcionarios públicos y son periodistas a la vez. No, o puede sea, ser juez su parte. ¿Sí? O eres funcionario público o eres periodista. Y aparte, se dedican a criticar a los funcionarios públicos estatales o al presidente de la República y a las instancias federales. Oye, si estás viviendo del presupuesto del erario público y estás criticando, ¿de qué se trata? Eso no es libertad de expresión. Como dicen algunos, es que es mi libertad de expresión. No. O eres servidor público o eres periodista. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedes estar comiendo el erario público y criticando a las instancias públicas. Si te vas a dedicar a criticar a las instancias públicas, bueno, mejor dedícate a tu trabajo de periodista y déjale la chamba a otro que lo necesite, ¿no? Y además, si eres periodista, ¿para qué ocupas una chamba de burócrata que le puedes dar a un auténtico burócrata? Que ¿no? sí pueda realizar la función común. Puede realizar la función. Hay tantos comisionados de prensa en las dependencias que dicen, híjole, ¿no? Sus favorcitos políticos y demás. Pero... Entonces te digo, yo creo... Insisto, que en todo momento la autoridad está obligada a defender el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se debe aplicar a quien quiera vivir fuera de este. Porque tenemos derechos y obligaciones. Pero yo no puedo pasar por encima de los derechos de los demás. 4 o 5 peludos no pueden pasar por encima de los derechos de 2 o 3 millones de chiapanecos. Sí. O sea... Eso de ir a tomar las casetas y cobrar y los de la caseta no demandan. Parar la economía de tanta gente que vino. Ahora, los de la caseta, por ejemplo, de cobre la autopista, por ejemplo, ¿por qué no demandan? Porque nada más ellos le presentan al seguro los daños causados y de ahí cobran el seguro. Sí. O sea, ellos no pierden. Pero sí tienen la obligación para que deje de pasar este tipo de cosas. Ahora, ¿sabes qué? No tenemos dinero hoy y queremos ir al antro. Ah, vamos a tomar la caseta, ¿no? Y de ahí... ¿no? O sea, como lo hacen los estudiantes. Sí. Digo, ese dinero que dicen no se va para la dioxina, pues no es cierto. Es para que vayan, después los encuentres en los santos o en cualquier lugar echando desmadre. La vida no es de relajo, la vida debe tomarse en serio y se debe de respetar las leyes.
tanto autoridad respetar a las leyes y los derechos ciudadanos como los ciudadanos respetar las leyes y respetar a las autoridades. Cuando no se aplica el Estado de Derecho, se cae en un caos, en una ingobernabilidad, y esto es perjudicial tanto para las autoridades como para la mayoría de la ciudadanía. Así que yo creo que lo importante es aplicar el Estado de Derecho, y lo importante es, como ciudadano, aplicar la, respetar la ley y apegarse a ella, ¿no? Sí. Por cierto, hablando de fugas de dinero, ya van dos o tres ocasiones que me toca ver. Fuga de agua. No, de agua tenemos varias, pero no hay agua. Ese es otro tema. Oye, ni agua. Por cierto, ni te avisan, esa es otra cosa. No te avisan que van a cortar el agua, pasan semanas y no te avisan, pero te cobran, ¿eh? Sí. Te cobran el recibo, como es. Ahora, se supone que estás por tarifa, no por tandeo o por consumo. Le venían subiendo de a peso, de a dos pesos, a tres pesos. El último recibo le subieron a 10 pesos. Bueno, ¿a cuenta de qué? ¿Por qué no nos avisa José Alfredo Araujo, el director general de SMAPA? ¿Cuál es la razón de incrementar? Los ciudadanos no vamos a pagar las triquiñuelas, las tranzas, las corruptelas cometidas por los anteriores directores del SMAPA, solapados por la autoridad municipal y por el entonces gobernador del estado. ¿Por qué la ciudadanía tiene, por qué no meten a la cárcel esa bola de delincuentes que dejaron quebrado el SMAPA, no? Sí. Por ahí empezamos. Yo te hablaba de otras fugas de dinero que he visto ahorita en el Conejo Bus. No sé si han dado cuenta quienes lo usan, que tiene una caja de cobro, ¿no? Uh-huh. Y tienes que depositar tu cambio, exactamente. Ya se lo roba el chofer. Sí. Fíjate que ahora al subir, yo en un principio pensé, dije, ah, bueno, está descompuesta la caja y pues lo reportan, ¿no? Pero llevan dos o tres ocasiones que en la base el chofer te dice, yo le cobro. Y dije, bueno, ya que me subo y pues estoy esperando que su tiempo de arranque, veo que hay personas, es como muy arbitrario, hay personas que sí lo depositan, hay personas que le dicen, yo te cobro. Entonces, sí se me hace muy raro, está medio sospechoso. No, es un robo. No sé qué está pasando ahí. Atención, José Rubén Cruz Aguilera, que es el director operativo del Conejo Bus, te están robando la paga a los choferes, porque se supone que trae la alcancía para depositar y están cobrando directamente. Sí, directamente eso va a la bolsa. Y aparte, pero son tranzas, sí. También los contadores, pero sí, muchos contadores. Sí, sí. No, son unas como barras, ¿no? Cuentan no, el número. Yo pensé que andaba un contador ahí checando si ponía o no. No. También. Bueno, déjeme decirle otra cosa. ¿Cómo no van a robar los choferes si eran choferes de colectivos y manejan el Conejo Bus como manejaban los colectivos? Rebasando por donde sea su regalada gana. Y otra cosa. Detectado junto con amigos transportistas. Hay piratas, Conejo Bus es pirata, no traen placa. Bueno, ¿cómo quieres aplicarle la ley como secretario del transporte, mi estimado Fabián Estrada de Cos, a los pulpos del transporte, a los piratas, si tenemos Conejo Bus pirata? No, hombre. Aguas. Ya, y es martes apenas, y es ya, tres. ¿Ya viste el changuito que está ahí en el billar, no, en los billares? Y dice, no gano, pero cómo me divierto. Anda. Oye, así como que juegan a eso las autoridades, ¿no? Ah, déjenlo que hagan. Bueno, es no por eso nada. Dejar hacer, dejar pasar, estamos, es que estamos como estamos, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Vamos a otra información porque ya nuestro productor dice que el tiempo en internet ya sale caro. Entonces, vamos a la siguiente información. Hay temas sobre salud para este 2015 y se pretende que se fijen diferentes estrategias para el programa de afiliación del Seguro Popular. Francisco Ortega Ferrera, director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado, dio a conocer que para este 2015, esta estrategia de salud tiene como meta reafiliar a 1.263.708 chiapanecos, cifra que se trata del total de beneficiarios en el Estado de este programa. El objetivo es seguir garantizando los servicios de salud a todos los sectores, principalmente los de menores ingresos. El funcionario señaló que los afiliados deben revisar la fecha de la validez de la póliza, pues se debe renovar cada 3 años. Durante este año se calcula que al 33% del padrón de beneficiarios se les vencerá su póliza de afiliación, por lo que es necesario para continuar gozando de este beneficio realizar su reafiliación. Con información de Ana Laura Mondragón para TVO Noticia El Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Vamos a otra información, más de 8.922 millones de pesos para obras de desarrollo social en Chiapas. El gobierno de la República etiquetó para Chiapas en este año recursos que ascienden a más de 8.900 millones de pesos a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, siendo el estado con la mayor cantidad de recursos asignados a nivel nacional.
publicó la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, en el Diario Oficial de la Federación. Con una bolsa total nacional de 51.411.545.750 pesos, la dependencia federal publicó en el órgano informativo del gobierno federal el acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del FISM y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Cabe destacar que la distribución de dichos recursos, según lo publicado, se realizó en función de la proporción que corresponde a cada municipio o demarcación territorial de la pobreza extrema en la entidad, esto con el objetivo de que los recursos sirvan para realizar obras que eleven la calidad de vida de sus habitantes, entre las que destacan agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y básica educativa, mejoramiento de vivienda, entre otras. En este sentido, Chiapas se ubicó como la entidad federativa económicamente más beneficiada con los recursos del FISM a nivel nacional, con recursos totales asignados por la cantidad de 8.922.103.819 pesos, que representa un incremento del 6.1% respecto al etiquetado durante el ejercicio 2014, es decir, 8.406.138.102 pesos, que equivalen a un incremento de 515.965.717 pesos. Respecto a los recursos, Chiapas se ubica por delante de los estados que refieren los mayores porcentajes de población en pobreza, pobreza extrema, alta, muy alta marginación y carencia alimentaria, como Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Finalmente, la dependencia federal aclaró que los más de 51 mil millones de pesos del FISM serán destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a las inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, esto con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Bueno, otra información, el presupuesto es una forma que fortalecerá las acciones que se pretenden para hacer para el ICATECH. De acuerdo al director del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, Enoc Hernández Cruz, el presupuesto asignado para el año 2015 será fundamental para la consolidación de las acciones y programas que se realizan en las 34 sedes existentes de esta dependencia. El funcionario estatal confirmó que triplicar los centros de capacitación en apenas 18 meses representa un factor determinante para elevar la capacitación para hombres y mujeres de Chiapas, de acuerdo a lo estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Pese a que el presupuesto considerado por el funcionario estaba tasado en los 180 millones de pesos, señaló que los 126.117.257 pesos serán ejercidos con plena responsabilidad para cumplir con las instrucciones del Ejecutivo Estatal a cargo del gobernador Manuel Velasco Cuello. Precisó que el fortalecimiento del techo financiero del ICATECH ha venido permitiendo el crecimiento de las áreas de capacitación en la geografía estatal, recordando que en el 2013 recibieron 77 millones y en el 2014 crecieron a 124 millones de pesos. Finalmente, reconoció que la operación eficiente de cada centro es una de las prioridades de su encomienda. No obstante, subrayó que prevé la inauguración de nuevos centros para ampliar la cobertura y oferta a los chiapanecos que buscan el autoempleo como medio para mejorar su condición de vida. Para TV Noticias, al momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. De información partidista, mire usted, toman protesta a la corriente crítica del PRI en el estado. El Partido Revolucionario Institucional estableció oficialmente la estructura municipal de corriente crítica del PRI en la capital chiapaneca, instancia que estará bajo la titularidad de Jorge Iván Alfaro Morales, quien confirmó que trabajará para el fortalecimiento del partido de cara al próximo proceso electoral en el estado. Destacó que el proceso, que ya ha iniciado, permitirá que el PRI, con candidatos preparados y las mejores propuestas, abonen al desarrollo del estado, del país y de la capital chiapaneca. Por su parte, quien quedara al frente de corriente crítica del PRI en Tuxtla Gutiérrez, Alfaro Morales reiteró el compromiso de los jóvenes priistas para abonar al desarrollo de la ciudad. La estructura de corriente crítica del PRI municipal quedó conformada por Jorge Iván como presidente, Zoraida Arévalo como secretaria general, Reynold Robles como secretario de organización y Luis Alberto Aquino como secretario de acción electoral. Para TV Noticias, al momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Y en temas de carácter nacional, el gobierno de la República garantiza la transparencia. El gobierno de la República garantizará que el uso de los recursos públicos destinados a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y del tren de alta velocidad México-Querétaro sea transparente.
se invierta con honestidad, eficiencia, a tiempo y visible en todo momento para la ciudadanía y para el bien de todo México. En conferencia de prensa coincidieron en señalar lo anterior el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, Julián Olivas Ugalde, la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascot Pérez, y el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Manuel Ángel Núñez Soto. En las instalaciones del Club Naval, indicaron que estas obras emblemáticas serán las más importantes de la presente administración, que se convertirá en modelo a seguir respecto de la forma transparente y clara con que deben ejercerse los recursos para los grandes proyectos del país, considerados en el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder. Vamos a otra información. Pone en marcha Manuel Velasco Cuello nueva fiscalía especializada para la atención del delito de abigeato. El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la presentación de la nueva fiscalía especializada para la atención del delito de abigeato, única en su tipo a nivel nacional, cuyo objetivo es combatir y erradicar el comercio ilícito que se desarrolla en torno al robo de ganado. Acompañado del Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, integrante de las asociaciones ganaderas de Chiapas, autoridades comunales, estatales y federales, el mandatario subrayó que con esta fiscalía especializada se atiende una de las principales demandas del sector, dando solución a un tema pendiente a través de una política de seguridad con metas y objetivos claros para dar resultados visibles y mediables a corto plazo. Velasco Cuello señaló que Chiapas ocupa el tercer lugar a nivel nacional en inventario de ganado bovino, alcanzando un registro de 2.400.000 cabezas, de ahí la relevancia de la creación de esta fiscalía que fortalece a la segunda actividad económica más importante del estado de Chiapas. Bueno, pues déjeme decirle que en cuestiones de clima, el mapa de Chiapas hoy aparece, según el Proceda, en tres colores. No es como el Nueva Alianza este, ¿no? ¿Turquesa? No, ¿ah? No, está un poco es celestito, más, claro, ¿ah? Más azul. Celestito, verde y amarillo, ¿no? Verde, el verde amarillo, ¿no? Bueno, nos dice lo que es el celestito, que la temperatura está de 0, 1 a 20 grados centígrados, con viento de 10 a 20 kilómetros por hora, 60% más la humedad. En lo que es la zona norte, en la región Mezcalapa, Maya, Turijá, Celtal Chol y la selva Lacandona. La parte que está de verde nos dice que la temperatura está de 21 a 25 grados centígrados, de 21 a 25 kilómetros por hora los vientos, 50% de humedad en la parte verde, que está en la región de los bosques, Alto Celtal, Xochitl Celtal, en la meseta Comenteca Tojolabal, en la Sierra Mariscal y en el Soconusco. Y la parte de amarillo nos indica una temperatura de 26 a 29 grados centígrados, de 26 a 29 kilómetros por hora los vientos, con una humedad del 40% en las regiones Valle Soque, Metropolitana de Los Llanos, Frailesca e Istmo Costa. Cielo medio nublado a nublado en Tabasco, gran parte de Chiapas y la porción norte de Oaxaca, así como mayormente despejado en Guerrero, sur de Oaxaca y costa de Chiapas, incremento de la probabilidad de lluvias hacia finales de la tarde. Ahí están las cuestiones climatológicas. Y antes de ir a clima nacional, fíjate que, bueno, ya sabemos que Cristiano Ronaldo se llevó el tercer Balón de Oro en su carrera, y estaba checando la información que, créeme, que creo que muchos quisiéramos tener las posibilidades que tiene para que a Cristiano Ronaldo su mamá lo puede acompañar y supervisarle el menú de todo lo que come, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Además de que duerme alrededor de 12 horas cuando su agenda se lo permite y no come chocolate. Sufre de mamitis. Sí, yo también lo pensé, pero no, fíjate que le supervisa todo, inclusive visita poco los restaurantes y cuando lo hace, la mamá es la que le supervisa el menú. Y aparte de ser deportista y realizar también sus actividades cotidianas, los entrenamientos, también llega al gym, ¿no? Sí, inclusive dice que pasa hasta 2 horas más después de su entrenamiento dentro de las instalaciones de gimnasio que tiene en el club. Dice, ¿ah, que sí? No, sí, es otro dato, mira, no viene cosa, acá, pero cosa que tampoco sabíamos, no tiene tatuajes porque él es donador de sangre. Dona voluntariamente sangre. Ah, mira. Además de que no toma porque su padre murió por alcoholismo y tenía un hermano drogadicto, entonces... Ah, caray. Uh-huh. Mira, ahí están de los datos curiosos, o sea, además de ser el como la decimos aquí, es compañero campirano, ¿no? Viene de abajo. Sí.
Y como decía el difunto Leonardo Colosio, es producto del esfuerzo. Amén, pues ahí está. Y que por cierto, ya va alcanzando a Messi, ¿no? Con los balones de oro. A uno. Le queda uno. Así que. Dos al hilo. ¿Quién será mayor de los dos, Messi o Ronaldo? 29. Ah, bueno, es más viejo. Sí, es mayor. Digo, mayor, Cristiano. Ronaldo, ¿por qué 30 años tan chabón todavía? ¿Te imaginas chabón deportista y con toda la lana del mundo que tiene? Sí, hombre, pues qué más le pide, ¿no? Qué bueno, está felicidades bien. También. Y fíjate, no había modelo, pero ¿sabes dónde empiezan a regarla? Ya cuando dicen que se van a casar, ¿no? Sí. Deberían disfrutar su vida, ¿no? Sí. De juventud. Y mira, es un muchacho muy sano. Sí. Y es un buen ejemplo para el deporte. Para, ¿no?, muchos, sí, exactamente. Y muy, muy constante en su actividad profesional. Bueno, ¿por qué el ejemplo de Messi, de Ronaldo, no lo toman los futbolistas mexicanos? Sí. Se van a los excesos, ¿ves? De repente. En la selección han sido muy criticados de que meten mujeres a los hoteles, sí, o se salen a la concentración para irse a fiestas y de parranda, ¿no? Y de farra. Digo, pues, yo creo que es la condición del mexicano, ¿ah? Sí. Pero bueno. A los demás mexicanos futbolistas. Digo, yo quisiera que cuando menos el 40% de los jugadores profesionales de fútbol mexicano, o sea, los mexicanos, tomaran el ejemplo de Messi y de Ronaldo, ¿no? Esa disciplina deportiva que lleva, y pues estaríamos hablando de otras cosas, no del ya merito del quinto partido y de esas cosas, ¿no? No, nada que ver. Pero bueno. No hay extranjero, ¿eh? Nacionalizados. No hay extranjeros, nacionalizados. De repente llegamos a tener una selección de puros extranjeros, puro extranjero. Puros nacionalizados. ¿Y dónde están los mexicanos? ¿Dónde está la promoción del fútbol mexicano en el extranjero? Sí, ¿no? Pues muchos mexicanos se van a otros clubes internacionales. O sea, los mexicanos de las Chivas. Bueno. Bueno, ahí está. Con pueblos nacionales, sí. Santos y Chivas, sí. Por eso perdió con el Veracruz el Santos. Y las Chivas con los Jaguares. Y los dos perdieron 2-1, ¿no? Sí. Bueno, ahí se ve el nivel del fútbol mexicano también. ¿Cómo andamos? Precisamente por darle más. Es que es un negocio el fútbol para los dueños. Compras un jugador en 20 pesos y lo vendes en 50. Sí. O compras O sea, compras un jugador extranjero con 100 pesos. Compras un jugador extranjero con 100 pesos y le regalas 5 mexicanos al otro equipo. Sí. Entonces, o sea, digo, así como va a progresar nuestro fútbol, ¿eh? Y Alfredo Tena, que es americanista de corazón, dice, a mí no me gusta el Nuevo América. Dice, yo soy americanista, no me gusta, y tampoco me gusta tantos extranjeros en el fútbol mexicano y tanto nacionalizado, porque pues nosotros que hemos trabajado con fuerzas básicas en varios equipos, lo que se requiere es precisamente que el producto mexicano salga al exterior, ¿no? Sí. Y la verdad, pues, pero bueno. Vamos a portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, martes 13, ni te cases ni te embarques, como dicen. Martes 13 de enero del 2015, mejoras al transporte, estrategia contra pirataje, dicen, con las nuevas terminales, pero resulta que Berzaín Miranda, que es un pulpo del transporte y regidor de Tuxtla Gutiérrez y presidente de la Comisión de Seguridad, pues dice que quiere que le aumenten un peso al transporte, que pase de 7 pesos, de 6 a 7 pesos. Siete. ¿Por qué dice? Y dice, desde hace 2 años venimos haciendo nuestros estudios socioeconómicos, dice, y nada más en Chiapas, eso del transporte cuesta 6 pesos, en otros lugares cuesta 10 y cuesta 11 y hasta 12 pesos. Sí, pero son diferentes las condiciones. Mira, vas a hacer tu cálculo al DF, a Monterrey, a Guadalajara, a Cancún, bueno, a Tabasco y Veracruz, allá son otras condiciones. Las unidades son de calidad. Sí, son otras. Aquí son un montón de chatarra que si no te matan en un choque, en una volcadura, no, te matan del oxidado que están los asientos donde vas sentado. Sí. ¿No? Te mueres de tétano por el oxidado de los asientos. Digo, si hubiera transporte de calidad, dices, bueno, vale, aire acondicionado para el pueblo que lo utiliza, lo pago, como y choferes educados, que lleven cursos de capacitación, que estén certificados y que tengan una credencial o algo que a la vista del público que les diga, soy yo, mire, llevé mi curso y una gente muy amable, te lo creo. Sí, pero tienes una bola de patanes, todos chorreados, sí. En short y en guarachado andan manejando los colectivos. Digo, ¿dónde está la imagen que le vas a dar al transporte público ante gente que viene de otros estados y del extranjero
y que por desgracia tiene que subir ciertas unidades. Sí. Mientras no se ponga en orden, insisto, y no se aplique el Estado de Derecho, va a seguir lo mismo. Y te he puesto que Berzaín Miranda se va a salir con la suya. ¿Eh? Así que la gente de Chiapas, prepare su pueblo, bolsillo. Es que el transporte foráneo ya subió sus tarifas. Hay quienes le subieron 3 pesos, 5 pesos, 7 pesos y hasta 10 pesos. ¿Sí? ¿Sí? Pero mira, con 10, 12 concesiones que tiene él, a nombre de su hija, su mujer y su suegro y su papá, pues prácticamente sí, va a ser negociazo redondo para él. Y él va a seguir en la grilla buscando puestos por el PRD, por el Partido Verde, por el PRI, por el que le dé puestos. Y comiendo en los mejores restaurantes donde me lo encuentro regularmente, ¿sí? Mientras sus camiones andan trabajando, ¿no? Un montón de chatarra andan medio matando a la gente en las calles. Bueno, transparentan Magna Obras Nacionales, dice el gobierno de la República, garantizará que el uso de los recursos públicos destinados a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y del tren México-Querétaro sean transparentes. Pone en marcha Manuel Velasco Cuello, nueva fiscalía contra la vigiato. La UNASH, nuevo director en la Facultad de Derecho. Se trata del doctor Marco Antonio Besares Escobar, el becerro arrecho. Es desde ayer el nuevo director de la Facultad de Derecho de la UNASH en sustitución de Bulmaro Acuña Nuricumbo. Y independientemente de que hay dos grupos ahí de maestros que se andan de las greñas, y la idea era pues poner orden en esa institución educativa. Los Tucanes igualan la serie ante los Brujos en semifinales y la serie final del torneo de semifinal ya, de la Liga Invernal Veracruzana, al derrotar por pizarra de 9-4 a los Brujos de San Andrés Tuxtla en el segundo de la serie, ante una muy buena entrada en el Estadio Panchón Contreras de la capital chiapaneca. Les decía, les va a comer el mandado el invitado, puede ser el campeón. Así que no invite usted a gente extraña a su casa porque lo dejan en la banca, como le puede pasar a la Liga Veracruzana de Béisbol, porque esos Tucanes sí se reforzaron y trajeron jugadores profesionales de la Liga Mexicana de Béisbol. Chiapas, accidentes dejan 4 muertos y 2 heridos. Los hechos de tránsito se registraron en las últimas horas en Socoltenango, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Comitán, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. Cristiano Ronaldo, el mejor del 2014, recibe el Balón de Oro. En Tuxtla captura a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a otro narcotaxista. Agentes especiales detuvieron en la comunidad del Jobo a Armando Esquinca Escobar, chofer del taxi 3442, quien transportaba un ladrillo de marihuana. O sea, hacía doble chamba de taxista asalariado y de vende marihuana, pero ya cayó. Allá en Guerrero, enfrentamiento deja 4 heridos en Iguala, como ya decíamos. Y en la sección de opinión, hoy están Elio Enrique Estobales de San Cristóbal de las Casas, su servidor Carlos César Núñez Martínez, Rafael Victorio Ruiz de Tapachula, Jesús Belmón Vázquez y el maestro Catón desde la Ciudad de México. Portada y contraportada del Cuarto Poder, martes 13 de enero del 2015. Recuerda que si desea conocer más detalles puede ingresar a www.cuartopoder.mx, seguirnos también a través de Twitter en @cuartopodermx y recuerde que a través de nuestro canal de YouTube encontrará bloques informativos, la síntesis de noticias, también la síntesis deportiva y por supuesto la repetición de Noticia al Momento por si no los pudo ver en vivo en punto de las 9 de la mañana, ahí la encontrará y ahí le queda para la hora que usted la desee ver. Toda la información que le brindamos y sobre todo también la opinión de Carlos, que es bien interesante, créanme que sí. Y con esto llegamos al final de la información de este martes 13. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo usted que nos ve y nos escucha. Muy buenos días. Que tenga un excelente día. Esto es Noticia al Momento. Vai tomar no cu-